DJ Star Sunglasses. Give it to me, I'm worth it. Son las 3 de la tarde, pasado, pero bueno, ya son las 5 de la tarde. Aquí en el ojo que te lo ve, Getafe Voz. Estamos a mi lado, la tengo aquí a María Isabel del Río. Buenas tardes, María Isabel del Río. Hola, buenas tardes. Al otro lado, a mi izquierda, tengo a la nueva incorporación que ya está aquí desde Asturias, de Chanel Zoe. Hola, 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 hola. También tenemos hoy a Gus, que está por ahí grabándonos el vídeo para que luego lo suba en el Facebook del programa. Está diciendo la programa, ¿no? Y de técnico tenemos a José Ángel. Buenas tardes, José Ángel. Buenas tardes. Muy bien. Y hoy tenemos una entrevista muy, muy especial. Chica modelo de Suicidal Girls. Muy reconocida mundialmente. Lleno de tatuajes, guapísima, preciosa. Buenas tardes, Mabel Dopamina. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Bueno, ahora vamos a empezar contigo. Bueno, recordaros que... ¿Vale, Isabel? Dímelo. Que hoy tenemos que dar un boom con la entrevista, ¿no? Vale. ¡Boom! 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 Lo que haga falta. Vale, bueno. Bueno, chicos. Nada, Mabel. Cuéntame un poco, ¿qué edad tienes tú? Eres jovencita, ¿no? Yo tengo 20 años. Acércate un poco más al micro, micro que te venga a ti. Cómetelo, me lo pongo. Sí, me pongo el micro. Vale, me lo pongo. Vale, ahí está Gus. Vale. Ahí pues está. Nada, lo voy a sujetar porque no, no hay manera. No, pues tú no. Pones el micrófono abajo. Ahora. Vale, ¿cuántos años tienes? Yo vale. Tengo 20 años. ¿20 años? 20 años, recién cumplido casi. ¿Cuándo lo cumpliste? En enero. Joder, recién cumplido, ya pasó. Bueno, sí, pero es de ahora. ¿Y qué edad empezaste tú en el...? Yo entré en Suicide Girls con 18 años. Lo único que no me hicieron oficial hasta hace nada, hasta enero. Me tiré ahí 2 años que no sabía si quedarme o irme porque no... No me compraban nada, entonces estaba pues regalándoles algo que tampoco se lo tenía por qué regalar. Lo único que lo tenía tan claro y me gustaba tanto que hasta que no lo he conseguido no he parado. Explica para todos los oyentes que no sepan, muchos ya sabemos lo que es el Suicide Girls, muchos hay seguidores, pero explica lo que es Suicide Girls. Suicide Girls es realmente es como una cosa, es una página de internet. Acércate más al micro. Es una comunidad, o sea, estamos las Suiciders, las Hopeful, que son las chicas que aspiran a ser Suiciders. Hay algunas que lo consiguen y otras que, por los motivos que sean, no lo consiguen nunca. Y luego están los miembros, sí, que realmente es la gente que mantiene la página. Sí. Como en todos lados, los suscriptores son los que mantienen eso. Allí solamente hay modelos con tatuajes, ¿no? No. ¿También hay sin tatuajes? Sí. Lo único que no lo necesitas, pero la estética que se supone que tiene es... La página se creó para que las mujeres tatuadas que se consideraban, por así decirlo, bastas o vulgares, se vea que una mujer es elegante por ser mujer, no por la estética que tiene. Importante papel. Por ser mujer. Por ser mujer. ¡Arriba la mujer! ¡Por supuesto! ¡Arriba! Que ya subí de fotos de ellas, está totalmente tatuada. Tiene tatuaje en el cuello, en los brazos, en la mano. Es de las mías. ¿Y los que quedan? ¿Te quedan todavía? Eso es verdad, el tatuaje engancha. Cuando te pinchan la primera vez, engancha, que sí. Sí, yo solo voy a poner el tercero. Yo cuando me preguntan que cuántos tengo, llego a un punto que dije, no muy grande. Uno muy grande que me cubre todo el cuerpo y ya está, porque era como, es que no lo sé, y te miran. Claro, primero dices, no, chiquitito, más grande, y luego ya, más grande. Cada vez más grande. Eso me pasa también. Y... ¿qué decís? Bueno, María Isabel, dispara. Te toca. Vamos a ver, ¿cuál fue el primer tatuaje, por así decirlo? ¿El primer tatuaje que me hice? Sí, pero vamos a ver. Tienes muchísimo. Es que a ti, en un momento dado, hayas dicho, cuando me enganché, por así decirlo,
cuando me hice el de la mano. ¿Cuánto llevabas ya? Dos. O sea, el tercero como te voy a hacer. Sí. Bueno. ¿Qué pasa? Que luego me aparece la buena ropera. ¿Sabes qué? Sí, a ver. Sí. Y que cuando me arrugue voy a estar arrugada y me los voy a tener que estirar para vérmelos, también sí. Pues a mí me gustaría verme arrugada por los tatuajes. A mí también. Sí, a mí también. Es distinto a uno para los tatuajes. Es lo mismo. No. Es lo mismo. Yo no lo veo así. Somos iguales, ¿eh? Igualdad para todos. No, la mujer es superior. Hombre. Hoy me voy a callar. Somos tres mujeres. Somos tres mujeres. Hay tres hombres ahí, pero aquí en el micrófono son tres mujeres. ¿Quién aquí suele de mujeres? Pues entonces, ¿cómo se fue el tío? ¿Cómo fue el más que por sentimiento que tenías que tener? Cuando me hice el del brazo del esqueleto, realmente no me lo llegué a pensar del todo porque no tenía ninguno que se viera. O sea, los que me acababa de hacer, por así decirlo, no se veían, entonces... ¿El primer tatuaje tuyo no se veía? No, me los podía tapar perfectamente, lo único que... No sé, siempre lo he tenido claro. Mi padre está tatuado, yo viendo a mi padre tatuado toda la vida, entonces no es como cuando no lo ves... Sí, ya sí. O no ha sido tan normal. Y ahora ya, cuanto más tengan, mejor para ir. Ya llega un punto que como se van a ver igual, va a haber siempre uno ya que se me vea. Intento de todas maneras hacerme los que me los pueda disimular. Claro. En la playa debe ser un cariño. Y en la piscina. En la playa de la piscina. En la piscina de ser un canteo que dice la madre que me lo lleve para arriba. Sí, porque en invierno se disimulan un poco, te lo puedes ir tapando. El del cuello es el que más me cuesta. ¿Cómo te denominas tú estéticamente? ¿Qué puedes denominar? Si hay una forma de denominarte a ti. Pues una buena es... tatuada. Sí, sí, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Pasa que no lo voy a decir porque viniendo de la voz de un hombre queda un poquito mal, un poco vulgar. Pero viniendo de una mujer queda mejor. ¿Y para qué estaba? La verdad que no he llegado nunca a encajar en un estilo en concreto. Me lleva pasando siempre porque hay cosas que no cuadran. No es normal que vaya todo el día de negro y que luego vea un peluche de Hello Kitty y yo lleve los labios negros y me brillen los ojos. Es una cosa un poco rara. Es indefinido. Lo del estilo en concreto, ninguna. A lo mejor puede parecer que es gótico o algo y luego no es nada. Que soy un poquito goticona, sí, pero mezclado con... No. No. Me gusta mucho todo lo que sea muy elegante y me gusta mucho combinarlo con todo lo que sea negro. Entonces, claro, es como yo tuve la etapa en mi vida, que no era gótica, o sea, todo negro, morrón negro, la uña negra. Sí, pero no sé, gótica.